Ay, Dios santo. Bueno, habló James Rodríguez, apareció otra vez en Twitch. Sí, ¿cierto? Apareció en Twitch, no en el propio, apareció con un influencer, con Peli Kanger, que tiene ya casi 1 millón de seguidores en esta red social. Lo primero que le preguntó fue: ¿para dónde va James Rodríguez en esta próxima temporada? No sé nada, a mí no me quiso decir nada. Ni yo sé nada todavía. Usted no sabe nada. ¿Vuelves a las grandes ligas? Espero que sí. Bien. Muy corto, James Rodríguez no da pistas de para dónde va. Lo segundo fue sobre la llegada de Falcao a Millonarios y en esa misma respuesta habló de quién es el más grande en la historia de Colombia para él. Falcao a Millos, bien, sí. Chiva que empiece ya a meter goles, Falcao es un ídolo, hay que respetarlo mucho. Sí. A cada estadio que vaya tienen que respetarlo mucho, hay que tener paciencia, sí. Vos decís que Falcao es de los mejores de la historia de Colombia, ¿no? Jugadores. Sí. ¿En qué top lo metes? Está conmigo ahí. ¿Está con vos? Sí, sí, sí. ¿En qué top se pone usted? Ahí en el chat están poniendo lo que la gente considera. Lo que pasa es que hay mucha gente que se fija en unas cosas, otros en otras, y claro, es respetable. Claro. Mucha gente dice Falcao, mucha gente dice el pibe, mucha gente dice yo. Yo me considero que estoy ahí también. En el top 2, sí, seguro. ¿Te metes en el top 2? Sí, sí, sí. ¿Y quién será el top 1? ¿Ah? ¿Quién será el top 1? ¿El pibe? No. ¿Quién? Falca. Yo creo que entre Falca y yo. También. Entre Falcao y usted. Es que yo con Falca. Yo estoy de acuerdo. Es que con Falca somos hermanos, entonces. Claro. ¿Y algún comentario, Castel, antes de seguir con las expresiones? Como de siempre, las listas, los gustos son arbitrarios, sí. Son opiniones personales. Sí. Para mí, y es una cuestión de gusto, para mí el más grande futbolista que vi en una cancha de fútbol colombiano es Willington Ortiz. Después está el pibe, está Falcao, está James, está Asprilla, Freddy Rincón. Sí. Pero para mí el mejor, el lo más que pasa completo, es que eso, fíjate, ¿cómo se llama el pelado que está con Peli Kanger? Peli Kanger, él habla para mí, claro. Habla, ¿cuánto puede tener ese muchacho? No tiene más de 30 años. No tiene 28, la última generación. Exactamente, entonces claro, él está respondiendo por su temporada, ¿cierto? Sí, claro. Quienes hemos tenido la oportunidad de ver más temporadas, no la temporada final, podemos con autoridad discutir si es o no es. Yo creo que sí está entre los 5 mejores, James Rodríguez sí está entre los 5 mejores. Duda. De eso sin no duda, hay la menor duda. Claro. Freddy Rincón, uf, yo creo que sigue siendo uno de los jugadores más completos en la historia del fútbol colombiano. Un hombre, claro, que te jugaba de 6, te jugaba de 8, te jugaba de 10, te jugaba de extremo. Era el Ruth Gulli. Hacía goles. De la goles. Era el Ruth Gulli de la selección Colombia. Sin duda alguna, Javier. Por ejemplo, para mí Asprilla en un momento, para mí estuvo a la altura de los mejores jugadores del mundo. Yo les he contado la historia de que el pibe y Asprilla mantenían un roce permanente cuando el pibe se retira del fútbol y le hacen la despedida en la ciudad de Barranquilla. Yo le hago una entrevista, que fue entrevista que ganó premio Simón Bolívar, por la manera como se llevó a cabo la conversación con el pibe Valderrama, y yo le decía, bueno, ¿y usted por qué veo, usted que mantenía peleando con Asprilla, por qué lo veo tan emocionado e interesado que lo acompañe mañana en el partido de despedida? Y lo primero que me dijo es que mis peleas con Asprilla no eran nada distinto a que yo quería que él fuera el mejor jugador del mundo y a él no le dio la gana, ¿cierto? Sí. Entonces, claro, claro. Cuando el pibe habla de esa manera de Faustino Asprilla, es porque evidentemente Faustino Asprilla, como lo dice usted, profesor Castel, era un top en el fútbol mundial. Impresionante. Las cosas que le vi hacer a Asprilla en el Parma y después, sobre todo en el Parma, era fantástico, fue fenomenal. Habilidad, gambeta, gol, remate, juego aéreo. No, impresionante lo que hizo a ese nivel. Y después también en su momento Falcao, porque tampoco es que nosotros no somos aquello y que todo tiempo pasado fue mejor. No, Falcao no. En su momento fue también de los mejores delanteros del mundo, especialmente en la etapa de Atlético de Madrid. De acuerdo. Atlético de Madrid. Llegó a ser el mejor centro delantero del mundo. Pero impresionante, Javier. Sin ninguna duda. Impresionante. Impresionante. Sí, desastilló absolutamente a todos los récords, por ejemplo, el de Klinsmann. En la Liga 16 Europa. Goles en una Europa League. No, es impresionante. Ese ideal impresionante de la FIFA en época de Cristiano y de Messi. Sí, claro. Claro. ¿Qué más dijo James Rodríguez? Dijo si Colombia podía o no llegar a la final del próximo Mundial.
¿Vos crees que Colombia tiene potencial para ganar el siguiente mundial? Con la Copa América que hemos hecho, muy buena. Nos concientizamos de que podemos competir y llegar a una final. En la Copa América está Uruguay, Brasil, Argentina. Y ustedes enfrentaron a Uruguay, a Brasil y a los tres. Entonces, se enfrentaron. Y en un mundial, eso más a Inglaterra, Francia, España, y yo creo que podemos competir contra esos cuatro. Sí. Entonces, a una gran final, ¿por qué no podemos llegar? Yo creo que sí. Sí, voy a llegar al siguiente mundial con Colombia, con la Sele. Obviamente, si te convoca y toda la vuelta. Sí, espero que sí. Espero por vos llegar. Sí, ¿Cuándo es el siguiente mundial? En 2026. En 2026 tendré 34 para 35. Y habló también sobre quién debería ganar el Balón de Oro este año. Bueno, es por títulos Carvajal y porque sí. Jugó todo y jugó bien. Bellingham, no sé, Vinicius. Es que Kevin y la Copa América. No fue claro. Suave, la verdad. Ya. Vos pillaste que había gente en España pidiéndote a vos. Pregunta para el Balón de Oro. Para James, de este año. ¿Cuál ha sido el mejor si partido que más te ha marcado en tu carrera? Saludos no. A Diego y a Yuri, porfa. Pero marica, la fuiste el MVP de todos los putos partidos. De las jornadas, perdón. Sí, sí. Bueno, hay que.